En el Palacio de Exposiciones y Congresos del Ministerio de Información y Turismo en Madrid ha abierto sus puertas por séptima vez el popular rastrillo. Vamos a comenzar nuestro reportaje con unas preguntas. Señora Fierro de Torrontegui, ¿puede usted decirnos si su labor ha encontrado un eco creciente en el público? Bueno, yo creo que mi labor es un conjunto de equipo de varias señoras y no es un éxito personal. Quizá este año por el garbanzo de plata que el club de prensa me ha otorgado se haya hecho más propaganda y ello ha contribuido a que mucha más gente venga al rastrillo, sobre todo al viejo Madrid, que es el mío. ¿Qué clase de objetos tienen más demanda? Bueno, en el viejo Madrid hay de todo, desde piezas carísimas hasta cosas muy baratas que yo creo que hay que tener en todos los puestos para todo el mundo. ¿Proyectos inmediatos que pretende cubrir Nuevo Futuro? Pues desde luego los nuevos proyectos son seguir sosteniendo nuestros hogares, que son varios, y aumentar en lo que cabe nuevos hogares. La creación de nuevos hogares para niños, privados de ambiente familiar, es uno de los altruistas propósitos de Rastrillo, exposición en la cual compradores o visitantes pueden encontrar los objetos más variados, desde un mueble de estilo hasta un reloj o un cuadro de una primera firma. Las piezas que se exponen para su venta con fines asistenciales han sido reunidas por diversos sistemas. Unas veces se trata de donaciones, otras de objetos en depósito y otras de piezas importadas del extranjero. Precisamente por su generosa labor de promoción de esta obra social, la señora Fierro de Torrontegui ha sido galardonada con el popular garbanzo de plata.